Buenas noches, ¿cómo andamos todos? Bienvenidos, arrancamos directo, otra semana. ¿Qué tal? Ahora es lunes 25 de abril del 2022, ya se acaba el mes otra vez. Aquí estamos abriendo el simulador mientras vamos haciendo la vista previa. ¿Cómo anda esa vida? A ver, aquí vamos a colocar la encuesta, la vamos a activar, la encuesta nueva. Excelente. La encuesta nueva para que vayan entrando y los que vayan entrando tengan ahí que responder. Ok, ahí estamos esperando que inicie. Mientras vamos a probar los nuevos paneles. Hicimos uno nuevo que está al 100%. De eficiencia se podría decir, solo un pequeño detalle, pero el otro, que es el que se nos ha complicado mucho más, funciona pero en un 80% pero la cosa es que funciona, cosa de que cuando queramos hacerlo nuevamente con otro formato nos va a salir mucho mejor. Ya el primer panel que habíamos hecho era el del piloto automático, ¿se acuerdan? El del piloto automático, y de ahí acabamos de hacer uno de compensadores con parking brake, ya, compensadores con parking brake. Entonces ya podemos tener aquí nuestro parking brake on, off, con switch, rudder trim para el timón de dirección, aileron trim para el alerón, y tenemos el elevator trim también para el elevador. Ahora lo único que nos va a tocar o nos va a faltar es ver cómo podemos acomodarlo aquí en el escritorio para que pueda ser más fácil de maniobrar, y eso que nos falta todavía, el panel del radios. Nos falta el panel de las radios y con eso ya estaríamos tranquilos. Necesitamos tener COM 1, COM 2, NAV 1, NAV 2. Ahí está, ya se conectó el MobiFlight. Perfecto. Eso es. Saludos a Roiner, a María Basilia y a Jorge Orellana. ¿Cómo andan? Muchísimas gracias y bienvenidos mientras vamos conectándonos. Mientras vamos cargando aquí. Así que eso es lo que les iba a contar. Mientras vamos esperando que vaya abriendo el simulador, vamos a ir compartiendo también el stream mientras va cargando aquí esta máquina. Pueden escribirnos ahí qué les ha parecido. El día sábado hicimos repaso teórico parte 3, no sé si llegaron a apreciarlo, espero que los hayan visto, que les haya gustado. Ya que lo vamos a seguir subiendo a YouTube. Ya me voy a poner a hacer eso, yo creo el día de mañana podría ser, sí, y seguir haciéndolo. ¿Qué dice su sonido? Ahora se escucha mejor, o ahí está mejor, porque yo lo tengo al máximo mi micrófono ahorita, te cuento. A ver, avísame si ahora sí se escucha mejor, por favor. Mientras me va cargando aquí, a ver, déjame me fijo acá. Ah, no, acá dice esto nomás. O tengo que hablar más fuerte. Pues ya le bajé volumen al simulador, ya le bajé ya. Aquí vamos a compartir esto. Aquí, acá, aquí, aquí. Hay que compartirlo en los grupos de aviación porque son los únicos grupos de Facebook que nos permiten a nosotros aceptarnos el contenido. Nos aceptan el contenido de todo lo que es aviación. No nos queda otra. Seguidores de aviones comerciales. Ahí está, ya abrió. Eso es. Y por donde más nos faltaría esto acá, porque eso sería todo, ¿no? ¿Dónde está? aquí, acá, donde más, aquí, aquí otro grupo, aquí también, aquí también y aquí también, y no, bueno, ahí ya ni modo. Y acá por último ya estamos completados. Ahora sí, de escucharse bien se escucha, sino que despacio, como si su volumen estuviera súper bajo. Va, qué raro, qué extraño. Oye, a ver, a ver, a ver. Raulito Rivera, bienvenido. A ver, soy solo... ¿Quién más lo escucha despacio? Porque yo los... Aquí me sale la gráfica de que está bien. A ver acá. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ya más al micrófono no lo podemos acomodar. Ahí nomás será. Vamos a probarlo. Dijimos que íbamos a hablar de dónde, dónde dice el título. Dice de Perú a Chile. Chile, ok, vámonos aquí. ¿De dónde le metemos? Hay que meterle desde Lima, la capital. O le iremos a talar mucho. A ver. Buenas noches, Capi. Se escucha despacio, dice otro. A ver. ¿Qué más podemos hacer? A ver, ahora. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. A ver, a ver. ¿Dónde más podemos hacer? Propiedades aquí. Aquí hay que aumentarlo entonces. Le vamos a aumentar al micrófono. Le vamos a aumentar ahí para que esté súper fuerte entonces. Lo vamos a reventar el audio. A ver. Ahora sí, ¿se escucha o no? A ver. Aquí en teoría debería estar ya. Aquí le puse ya 9. Micrófono, audífono. Aquí. Hola, 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 hola. Ahí le puse ya. Hola, hola, hola. Ya le subimos, ahora sí. Dice a Perú, dice Raulito Capi, se escucha despacio, ya no se escucha. ¿Y cómo anda Andrés? Sí, vamos a hablar de... Desde Lima. Bueno, ya hemos ido harto a Lima, ¿no? Hay que ir a Pisco. Desde Pisco vamos a meterle hasta Iquique o Arica, uno de los dos. ¿Qué tal? Mejor ya, dice. ¿Ahora sí? Yo creo, ¿no? Muchísimas gracias a Raulito Rivera Rocha. ¿Cómo anda? Bienvenido al grupo de los estrellados. Mejor, dice ya. Bueno, ya, si no, ya no hay más que pueda hacerle. Ya le acabo de dar todo. A ver, le voy a dar un poco más para que ya no haya excusa. Ahí. Ya estaría a tope ya. Ok, cerramos acá. Y lo vamos a colocar esto de acá. El Navigraph Charts. Vamos a abrir nuestro Sim Link también, para que se conecte al simulador. Vamos a generar nuestra ruta. Mientras vamos generando la ruta, les voy mostrando aquí abajo. Citamos el nombre del aeropuerto de Pisco. ¿Qué se llama el nombre del aeropuerto de Pisco? Sierra Papa, Sierra Oscar. Ok, Sierra Papa, Sierra... No, 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 aquí Flights. New Flights, Manual Input, Sierra Papa, Papa, Oscar. Ah, no, Sierra Oscar, perdón. Eso es Pisco, Perú. Ok, y... A ver acá. Vamos a meterle... Que no sea muy lejos, sí. A... ¿Dónde le metemos? Iquique o Arequipa, ¿no? Arica. Tacna, Tacna todavía, yo creo que era Perú, ¿no? Creo que Tacna todavía era Perú. Vamos a meterle a Iquique. A ver, aquí aeropuerto, aeropuerto, aeropuerto. Creo que era por acá el aeropuerto, si mal no me equivoco. Ah, era por aquí el aeropuerto de Iquique. Mira toda esa carretera bordeando el océano. Luz María, buenas noches. Y Oliver, ¿cómo anda? Aquí está. Internacional Día de Baracena. Fijar. No, 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 era destino. Sierra Papa. Sierra Charlie Delta Alfa. Sierra Delta. No, Sierra Charlie. Charlie Delta Alfa. Ahí está, Iquique. Listo. Alto General Route. High Airways. Le damos a Create. Eso es. Ahora sí. Ya está la ruta. Ahí está la ruta, son 537 millas náuticas, está bien, no es lejos. Y le vamos a meter en una... Aquí, espera, vamos a ver qué... De qué pista hay que despegar, ¿no? Hay que saber de qué pista vamos a despegar, hay que hacer el briefing. Vamos a entrar aquí a nuestro Sky Vector. Ya. Y... acá tenemos en los mapas de viento, mira cómo está dando vuelta aquí el viento en Santa Cruz, pero está todo loco. Está todo loco, está en círculo. Mañana, Broken 1200, Scatter 700. Mañana no vuelan los de la madrugada, ni los del... En la tarde puede ser, mira. No significative cloud. Puede ser que puedan hacer nocturno mañana. Mañana vamos a estar por el Trompillo, para los que nos quieran visitar. Pisco, Caboco. 200 grados 04 nudos, entonces pista 20 para el despegue, o pista 22. Telot, sale de fijo Telot. ¿Dónde es Telot? Copra, dice, ¿dónde es Copra? No, no sirve Copra, sería Telot. Va, ¿cuál es pues? ¿Dónde es eso? A ver, a ver. No, no, no me sirve ni una de esas dos. Y acá, no, solamente hay esas sit, nada que ver. Carlos Lugo Quiñones, ¿cómo anda? Vamos a tener que hacer salida directa nomás. Sí, salida directa. Despegue, pista 22, directo a Esedi. Esedi, delay. Directo al borde Pisco y de ahí a la Unifor Lima 550. Nivel de vuelo mínimo 250 por si acaso. Ok, Arrivals. ¿En qué pista vamos a aterrizar en Iquique? A ver, vamos a buscar aquí en el mapa. Tacna, no, más abajo es, ¿no? Arica, no, más abajo, aquí, Iquique, Tacaboc igual, 180 grados, 10 nudos, ok. Entonces, approaches, pista 180, ¿no? Sería entonces, tenemos que ir a la pista 09. Sí, 180, tanto. Para la pista 19. Mira, Loki se llama el fijo. ¿Qué te parece, Loki? Y approaches ILS aquí. Listo. Liquidado. Vamos a darle flights. Export to 2020. Nivel de vuelo crucero. Ahora si qué curso estamos teniendo es impar. Entonces vamos a volar. New export. Aquí. 2. Carlos Lugo dice, saludos a todos. Igualmente le mandamos un saludo a Carlos Lugo. 290. Export. Ahí está, guardar. Vamos a volar ahora nuestro TBM. O volamos el Beechcraft. No, volemos el Beechcraft. Ya, volemos el Beechcraft. ¿Qué colorcillo? ¿En qué colorcillo lo volamos? ¿Prefieren el militar? El militar volémoslo, creo que ese no lo hemos volado mucho. El negro ya creo que ya lo hemos volado. La versión militar, chi. Vamos a darle aquí a más, le voy a dar aquí a cargar desde el PC, descargas, aquí está, y les voy a poner la pantalla de arriba, que vean la ruta, ahí está, Capi, en Chile hay radio, prenda la radio, ah, hay radio, claro, hay radio, hay la radio pero de Santiago, mira, hay radio de Santiago. Vamos a entrar aquí al Live ATC y creo que en Perú también. Podemos hacer los dos. Airport. ¿Dónde es? Aquí. Coverage Map. Aquí está, en el mapa, más fácil. ¿Cómo anda Ítalo? Buenas noches, ¿todo bien? Aquí tenemos, en Perú tenemos Lima. Tenemos el ATC de Lima. Podemos entrar a escuchar el ATC de Lima. Lima Approach, Ground y Tower. Escuchemos Lima Tower mejor. A ver. Me avisan si se escucha. Está cargando, está cargando. Podemos usar el de Lima hasta la salida y de ahí cambiar al de Chile. No me dijo bienvenido a bordo. Dice, ¿cómo pues? Es que todavía no hemos despegado, pues no te puedo decir bienvenido a bordo, ah, disculpar. Cuando ponga el avión ahí ya. ¿Ah? Lo que pasa es pues... A ver, vamos a esperar a que suene, todavía no hay nadie hablando. Tampoco hay nadie escuchando, solo somos nosotros. Si no ponemos la... Si nadie habla, vamos a tener que poner la de Chile. ¿Ok? Vamos a poner aquí en plataforma para que conozcamos el aeropuerto. Vamos a ponerlo aquí en la plataforma. Ahí está, fijar salida. Eso es. Y Let's Flight. Super sorteo de Top Gun. Sí, de póster. De póster. Mañana tengo que hacer la entrega del que se sorteó el día sábado. 521. ¿Se escucha la radio? ¿Lo escuchan el ATC o no? Me van a avisar cómo se escucha ya. Si está despacito o si está fuerte, para que le subamos un poco más. Sí, dice Carlos, ya, ok, está bien. Entonces en ruta ya después le cambiamos al de Santiago. El de Santiago es muy fluido, la comunicación. Eso es, ya tenemos acá. Vamos a poner aquí las cartas del aeropuerto ya. Se escucha bien, dice, ok. 180 grados, 792, y acá, Open Chart List, Taxi, Airport Parkings. Es este, ¿no? Está bien. ¿Qué les parece el modelo del avión? Approaches, ah no, el de Arrival es Loki, ¿no? Este no es, este no es, este no es, este es. Y vamos a hacer la ILS pista 19. Approaches, ILS pista 19. Ahí está, ya tenemos las cartas aquí guardadas como referencia. Genial, dice. Qué bien. Vamos entonces a prender el bicho. Estamos en el Sierra Papa, Sierra Oscar. Aeropuerto de Pisco Internacional, elevación 40 pies sobre el nivel del mar. Estamos en la plataforma de terminal, la pista son la 22 y la 04, tenemos 9.908 pies de distancia de pista, 3.020 metros. Ok. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos un stopway, bueno, ya eso no nos interesa mucho. Takeoff minimums, all runway, all takeoff, alternate airport field, está bien, se puede filiar, está disponible. Para un monomotor, visibilidad mínima de 1600 metros. Para dos motores, con una hora de anticipación como alterno. Y dice visibilidad mínima 1600 metros. Para más de tres motores, de tres o más, 800 metros de visibilidad como mínimo. Para ajustarlo como aeropuerto alterno. La pista tiene un ancho de 45 metros. Muy bien, vamos a prender la máquina. Pero antes, un vistazo de afuera. Cámara, acción por favor. Ahí está. Ya me enseñaron la otra vez cómo era. No, cómo era. Bueno, ahí. ¿Qué les parece el aeropuerto? Se ve bien, ¿no? Yo creo que se ve bonito. Y acá estamos con nuestro diseño antiguo. A ver. Sky 5250, buenas noches. Posición de mantener pista 16. Vamos a poner aquí todo rico y acelerador en ground idle. Ahí está. Parking brake set. Mira, mira. Ah, parking brake on, parking brake off. Estoy utilizando el switch que fabricamos. Eso está bien. Único malo es esto de acá. ¿Qué hicimos ahí? ¿Ve? Ya lo movimos todo. Este no tiene fregado. Dame un segundo, vamos a tener que volver a configurar la cámara. Ahí. Mientras conectamos nuevamente la pantalla. ¿Lo escuchan cómo suena como loco? Así es cuando estamos en fase experimental todavía. A ver, dame un segundo. Mientras ponemos esto acá. Esta vaina, che. ¿Qué? A ver, dame un segundo. Ahora sí. Ya se cayó por fin. Pongamos esto otra vez acá. Ahí. Y esto lo vamos a cerrar. Esto no sé qué está haciendo activo. Ahí. Y vamos a abrir esto otra vez acá. Bien, conectó esto. Y ahora falta conectar. Chachi. Ya, dejémoslo ahí. A no ser que esto lo pongamos. Lo pongamos aquí abajo. No va a haber otra. Ahí. Ahora sí. A ver. Ya probemos una vez más. Ah, es que está otra vez, esto lo conecté. Dale, dale, loco, no te colgues todavía. Que falta harto de directo. Ahora sí. Bueno. No, este no es, es este acá. Otra vez. Nos tiene loco esta vaina. Vamos a entrar de nuevo. No. Sigue. Ni modo. Pantalla afuera. -1. Vamos a la cámara. Aquí. ¿Qué? Aquí. No. A ver. Déjame ver qué dice acá. Sí, dame un segundo. Ah, no está esto. Ahora sí. A ver. Ahora sí, creo que ya volvió. A ver. Chum. Ahora sí. Volvimos. Vamos a aprender. Buenas noches. Nos vino un dolor de espalda aquí. Ah, ahora sí. Esto de estar viejo es feo. Vamos a darle batería. Eso es. Avionic Master on. Vamos a callar aquí la alarma para que no suene. Y vamos a dar aquí lo que viene a ser Engine Auto Start en automático. Vamos a dar el starter en on para el motor 1. Prendemos la, ¿dónde está el beacon? Beacon, strobe, y Recognition Light System Test. Prende ese bicho. Kevin Tapia, buenas noches. Mauro Villarroel también entró. ¿Cómo anda? Sí, primo, todo bien. Arranca, 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 arranca. Ahora sí. Cuando suene ese sonido, quiere decir que ya arrancó. Encendemos generador izquierdo, donde está, y apagamos el Auto Engine Start. Perdón, esto lo podemos dejar en armado y este motor de arranque hay que desactivarlo. Y bueno, eso que suena es el Parking Brake. Ya vamos a encender el motor derecho. Acá chequeamos que está todo bien, y prendemos arranque derecho. Arranca, arranca, ahí está arrancando. Está corriendo la máquina y ahí ahora sí se ve mejor, creo. Cuando tenga el sonido que quema, quiere decir que ya está. Eso es. Y ahora sí apagamos motor de arranque en off y encendemos generador derecho. Y solo lo único que nos molesta es el parking brake. Ya. Vamos a configurar aquí las radioayudas. Tenemos, teníamos, ¿no? El VOR de Pisco es el 14.1. Aquí, no, este no es. No, no es este ya. Mapa. 114.1. Transfer. Enter. Muy bien, y hay que ponerlo en modo GPS. San Perú 2091, buenas noches. Creo que me olvidé de conectar esto, sí. Buenas noches, posición mantener posición 6, San Perú 2. Ahora sí. Eso es. Vamos a configurar el vertical speed en 1000 pies por minuto, 1400. Vamos a activar aquí nuestra altitud del piloto automático en 290, según lo que tenemos preestablecido en la carta de... en el plan de vuelo, perdón. Eso es. Vamos configurando acá esto antes de la salida, porque después en vuelo ya es más complicado. Ok, ya lo tenemos preestablecido. Como no hay restricción de salida y no hay ningún otro lío, otra vaina, ahí está, 290. Y vertical speed ya está. Y nada más, eso sería todo. Aquí vamos a hacer el pushback. Ya, vamos a activar nuestro retroceso. Para eso necesitamos nuestro asistente de tierra. Preplan pushback aquí. Y... no, no era aquí esto, acá. Eso es. Hasta acá. ¿Cómo era? Aquí, ¿no? Y de ahí... hacia donde nos tiene que dar la vuelta. Hacia acá, ¿no? ¿Para qué pista vamos a salir? Para la pista 2. A ver, dame un segundo, me fijo. La pista 2.2 es para allá, entonces hay que rodar para allá, ¿no? Sí, pista 2.2. Saludos a Benevisión ahí que compartió el directo. Y lo vamos a hacer que nos deje aquí. Listo. Ya está esto. Comenzar retroceso. Le vamos a dar un poquito más de velocidad. Y cámara externa. Se conecta. Plan Perú 2253, buenas noches. Buenas noches 1012, viento 170 grados, 8 nudos, 27 décimos. Eso es. Y esperamos a que comience el retroceso. Media hora, ¿no? De prevuelo. La señorita se podría apurar, por favor. Gracias. Ahí, como siempre, se buguea un poco y de ahí conecta. Ahí está. Parking brake off. Una vez que estamos enganchados, ya está dibujado el pushback, que es lo que queremos que nos guíe. Vamos a darle un poco más rápido. Eso es. Muy bien. Medio raro, ¿no? Que te hagan el pushback con los motores prendidos. La Perú 091, contacto Lima Radar, secuencia 119,6. Una vez que se vuelve con la Perú 091. La Perú 2256, Federal activa vía calle Charlie 3 factible, viento 180 grados, 8 nudos, pista 16, autorizado para aterrizar. ¿Qué tal el audio del ATC? Bien, ¿no? Vamos a poner aquí la foto para el Instagram, me había olvidado del directo, ya. A ver. Ahí está. Y vamos a copiar acá el link. Y lo vamos a poner ahí mientras termina. Todavía falta un poco más. Nos tiene que guiar la cola hacia la derecha. La cola hacia la derecha. Bueno, ¿qué les iba a decir? En el una de las cosas buenas que nos está yendo es en TikTok. Ya somos más de 2000 seguidores. ¿Va a doblar o no va a doblar? No, para otro lado. Y ahí. Parking brake on. Eso es. Mientras se va la chica del remolque. Muchísimas gracias por su servicio. Eso es. Directo en Facebook. Aquí vamos a poner directo en Facebook. Ahí. Listo. Vámonos. Gracias. Nos vemos. Ahí está. Soltamos parking brake off. Y vámonos en rodaje. A pista activa. Ahí está, ahora sí. Que ese no lo hizo variar. De frente, estamos en la calle de rodaje. A ver. Calle de rodaje Eco. Y vamos a entrar por la calle Alfa. Hacia el umbral de la pista 2-2. Eso es. Ahora déjame ver, porque siento que no nos está ayudando con los pedales. Ayudas para la navegación, pilotaje, timón de dirección asistido, está bien. Solo eso necesito. Timón de dirección automático. Volante. No, eso no, nada más. Solo esto de acá. Eso es. Vamos frenando. Y vámonos por la derecha. Bueno, che, no comimos un foco de... Ánimo. ¿Cuánto está el QNH del aeropuerto de Pisco? A ver, ¿alguien sabe el QNH del aeropuerto de Pisco? Ajuste altimétrico. Recibido, final de calle Charlie con taxi de control terrestre 21-9. Libre izquierda, libre derecha. Vamos, entramos a pista. Eso es. Muy bien. Parking brake on. Un segundo. Y acá tenemos que encender landing lights, taxi, ice, nav. Los pitot hit. Ya está eso. Y creo que eso sería todo lo que hay que activar. Vamos a colocar los flaps para despegue. Y miren, les voy a mostrar lo que hicimos. Tenemos ahora el panel de trim. ¿Ven? Panel de trim, compensador nariz arriba, nariz abajo. Tenemos el compensador de alerones. Ahí ven cómo se mueve, compensador de alerones. Aquí está el mouse por si acaso, no es que lo estoy haciendo con el mouse. Y acá está el compensador de timón de dirección, nuestro rudder trim. Ahí está. Y también tenemos acá nuestro switch de parking brake. Ese es el panel que hicimos. Vámonos. Vamos a copiar aquí la pantalla abajo. Y vámonos. Power take off set. Parking brakes off. Vámonos. Centro de pista. Un poco más a la izquierda. Eso es. todo verde los motores, todavía no llega rojo, eso es bueno. 90, 100, vámonos. Es que rinde mucho mejor en el tren arriba. A ver. Eso sí sirve, ese sí sirvió bien. Compensamos. Eso. Ahí. 400 pies sobre el terreno, flaps up. Volvemos a compensar, mantenemos 120 en ascenso. Eso es. Y vámonos, activamos. Ahí está, vire para la izquierda entonces. Modo GPS activado. Juan R. Medina le dio like. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿De qué nave estamos volando? Estamos volando el Beechcraft 350 modo militar. Mira. Desde Pisco hasta Iquique vamos a irnos. ¿Qué te parece? Acabamos de despegar del aeropuerto allá. Allá, ¿no? ¿Qué tal? Y eso, nada más. ¿Qué más? Aquí hay que poner mucho bicho, dice Juan. Pues salió bien nomás ese delivery, ¿no? ¿Qué dice acá? Yo mantengo aquí a 1.6. Vámonos. Ya Perú 2212, abandonación de vía Charlie, es factible, apure. Ahora sí, estamos ingresando a aerovía. Control terrestre 21.9. Aquí tenemos la ruta, ¿ya? Estamos en ascenso. Yamil le dio like y Gabriel Justiniano le dio seguir. Bienvenido a bordo. Hay que interceptar la aerovía. A ver cuánto de velocidad estamos. Hay que interceptar la aerovía Unifor Lima 550. Chequeamos acá un poco menos de velocidad, un poco más de motor. Ahí. Eso es. Continuamos, ahí ya interceptamos aerovía y seguimos el ascenso hasta 290. La Perú 2122, buenas noches, con H1012, viento 170 grados, 8 nudos, máxima de 10. Continúa la aproximación con la pista 16, atento a pista libre, tránsito, verbal 332, iniciando carrera de despegue de la pista 16, atento a pista libre. ¿Qué tenemos acá? El Chao Damper. Ahora sí. No sé por qué. Este es el único avión que no se activa automáticamente con el piloto automático. Porque yo lo tengo preconfigurado así, pero no lo activa. Tengo que activarlo de forma manual. Chavaina, ¿no? Ahora aquí vamos a configurar que aparezca el NAV 1, el NAV 2 y que nos salga el viento. Eso. Estamos a 8 millas del borde de Pisco. Gabriel Justiniano le dio like, eso es. Ok. ¿Qué dice aquí? Para que ya no nos escriban por WhatsApp. Felicidades, dice. A mañana es el cumpleaños de Vitio Mauro, que también era piloto, y le mandamos muchas felicidades. Feliz cumpleaños. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Ok, seguimos volando. ¿Qué dice? Mucha tecnología, ya me perdí. No, ¿cómo pues? Esto es lo mismo que tu 150, viejo. Solo que en HD. ¿Ah? Mira, te voy a hacer el recorrido. A ver, ¿qué tenemos por acá? Panel Master Light. Si pones esto de acá, se prenden las luces de fondo del panel. Esto es para que suba el brillo de los instrumentos del piloto. A ver, ok, le tengo que dar aquí un poco más de ascenso. Eso es. Estamos ya a través de 7000 pies. Esto es para que se activen los wipers, los limpiaparabrisas, mira. ¿Ve? Y le das aquí a Park para que no queden a media. Si yo lo dejo ahí, no está en el medio, no. Le doy a Park y se resetea. Esto es para la luz de aquí, esto es para la luz de allá del techo, para la luz del copiloto. Pilot Instrument igual de acá, de la izquierda. Ya. Y después el otro, ¿qué más? ¿Qué más? Muchos nos están ahí. Esto de acá dice iluminación del panel, subpanel, panel, subpanel, cabin light, ¿no? Para los pasajeros. Aquí tenemos igual luces del interior para que se enciendan las luces de entrada a la cabina. Emergency lights. Acá tenés, mira, para los amperes de prop amper. Creo que este es el calefactor de hélice, si mal no me equivoco. ¿Dónde estás? Para el hielo. Prop test. No. El autofer está activo. No, eso tiene que ser cuestión de hielo. Wing anti-ice. Windshield anti-ice, este para el hielo del parabrisas. Stone warm, pitot heat. Y esto ya está activado también. Sí. Después, acá tenés el selector del voltímetro. De cuántos voltios está dando. Generador izquierdo, generador derecho, tripulación, alimentación de la tripulación y de la batería. Solo eso es lo que está funcionando en este momento. La brújula. Y este de acá es el panel del control del piloto automático. Ya arriba de 10.000 pies vamos a apagar las landing lights. Eso es. Flight Director. Esto es el Flight Director. Son las líneas rosadas de la pantalla. ¿Ves esa línea rosada? Eso es el Flight Director. Lo apago. Y bueno, como estoy con el piloto automático activado, aparecen. Cuando lo desactivas, se desaparecen. El curso es para cuando vuelas con BOR, esto maneja ahí el selector de curso. Para el vertical speed, activar y desactivar. Y esta es la ruedita para subir y bajar el régimen de ascenso. Ya, esto es para navegación vertical. Acá está el fly level condition, ¿no? Para que el avión se nivele en ese momento. Para que tengas un control de la velocidad deseada. Ahí está. Inclinación lateral media, eso no sirve. Modo de navegación activado, modo heading, modo aproximación. Acá puedes seleccionar qué heading querés que maneje. A ver, ahí lo vamos a dejar un poco menos. Son ya las 9 de la noche. ¿Qué te parece? Un segundo se pasó la hora, ¿no? Ahí. Modo altitud para que mantenga altitud. Todavía no sirve porque estamos en ascenso. El modo de este para subir y bajar los pies a los que quieres que configures la altitud. El yaw damper, el amortiguador de guiñada, autopilot disconnect para activar y desactivar, y lo mismo del cursor 2. Eso es. Gabriel Justiniano ya lo saludamos, ¿no? Sí. Eso es lo básico. Esto es para la radio. Para el altímetro. Para la presión barométrica. Para el cabin altitude. Para que configures a cuánto de altitud querés configurar la presurización de la cabina. Como estamos hablando de 29.000 pies, puede ser un poco más alto, más bajo, hay que calcularlo. Esto es para activar el LT. Esto es para que veas a qué temperatura está el aire de afuera. Esto de acá es para standby pump, bomba auxiliar izquierda, derecha, bomba auxiliar de transferencia, para ver el test de tanque. Eso es. Seguimos ya 14.000 pies y en ascenso. 14.000 pies y en ascenso. Y lo más importante es que no nos falte el fuel, porque sin el fuel no llegamos. Y acá tenés el plan de vuelo, mira. Plan de vuelo activo, te muestra la ruta, el mapa, que es lo que vamos a hacer. Todos los fijos que vamos a volar. De origen. Y acá nos dice que nos queda, son 214 millas. Y ya nos faltan 183. Eco Tango Eco. 1 hora 2. De ahí son 22 millas, de ahí son otras 118 millas, de ahí son 45, 9 millas y de ahí ya estaríamos en aproximación y descenso para la pista. Y acá seleccionas el procedimiento de aproximación que vos quieras utilizar y eso ya lo hemos configurado. Vamos a reducir un poco el ascenso para mantener velocidad segura. Ya estamos a 32 millas. Ground speed 170. Estamos lentos todavía. Con razón. Vamos a aprovechar de tener un vistazo de afuera hasta mientras. Yellow 1512, viento 170 grados 7 nudos con máxima de 9, pista 16 autorizado a despegar. Autorizado a despegar, pista 16 Yellow 15. Buenas noches. Esto del mouse cuando desaparece es una borrera. Ahí. Ok, ya cruzamos el fijo. Estamos ya a 36 millas fuera. ¿Cómo anda Fabio? Buenas noches. Me estresa cuando no se ve el mouse. Cuando no aparece el mouse Es una burrera. Ahora sí. No sé por qué desaparece. Ahora sí. Vamos a poner aquí vista externa para que veamos un poco del desierto. Todo esto es desierto. ¿Cómo anda esa vida? ¿Todo bien? Eso es. Ok. ¿Quién más nos está acompañando por acá? Vamos a verificar aquí. Esto de acá se compartió bien. Eso es bueno. Todavía no hay estadísticas. Comunicado oficial, dice, de Ibao, Colombia. 19.000 pies, nos faltan 10.000 pies más. Dice, en los recientes días Ibao ha sido fuente de ataques en su infraestructura web a nivel global. Esto ha conllevado algunos problemas que a lo largo de los últimos días se han venido presentando, entre los cuales destacan la pérdida de servicios de la página web principal y las páginas entrelazadas a esta. Sin embargo, a medida que avanzan los días, el equipo de desarrolladores web mundial incansablemente ha restaurado parcialmente estos servicios. Debido a que la anterior situación, todos nos hemos visto afectados en las labores que veníamos desarrollando, suspendidos en la actualidad, como la asignación de medallas, solicitudes de entrenamientos y exámenes. Cabe resaltar con estos dos últimos que Ibao se encuentra trabajando arduamente para implementar nuevos procesos y levantarse el doble de fuerte. Una vez restaurados los sistemas en su normalidad, continuaremos adelantando las labores anteriores para solventar en el menor tiempo posible los inconvenientes generados. Ante lo anterior, Ibao Colombia agradece a cada uno de ustedes por su paciencia. Es que ya los colombianos vuelan harto en Ibao, que yo he visto eso. Hemos visto que vuelan bastante, ¿para qué? Que sin lugar a dudas convertirán de esta a la red que todos queremos, sí. Y están haciendo, mira, están haciendo el concurso de screenshots. Para screenshots de cabina, de paneles, del avión, están viendo aquí. Eso, vamos a ver los screenshots. No lo reconoce esto. Abrir en Chrome, a ver. Tiene que ser con Google Chrome. Aquí, eso, aquí sí lo reconoce. Concurso de screenshots de cabina. 9 posts. Con razón están subiendo hartísimas fotos. Hay que ponerse a ver eso con calma. A ver. Eso es. Se puede coordinar y agendar una. Cobra. ¿Qué tal el ATC? Eso es. Muy bien. Ya estamos 22.000 pies y seguimos en ascenso para 290. Según el manual, el techo de este avión es 35.000 pies. Hasta 35.000 pies debería subir. ¿Qué le parece? David Calle, buenas noches. La Perú 070, nativa vía calle Charlie, contacto control terrestre 121 encima 9. Hay que averiguarlo, dice Juan. Pues en eso andamos, estamos por eso en ascenso. Estamos esperando a que lleguemos al nivel de crucero para poder darnos un impulso con el viento de cola, porque si le metemos ahorita el viento de cola, este avión no va a llegar, va a estolearse. A ver, vamos a poner el borde de Arequipa aquí, 13-7. Vamos a poner acá 7, enter. Y otro VOR que vamos a colocar, el de Arica, 16.5, para que sepamos cuando ya estemos cerca. 16.5, transfer. Ahí está. Entonces cuando los VOR se activen, ya vamos a estar ahí. Carlos Chispas, bienvenido, buenas noches. Les avisamos, ya saben, vamos a estar por el Trompillo mañana martes, el viernes y el sábado. Vamos a estar entregándole su póster al que ganó el premio el día sábado, y vamos a subir un nuevo post de otro sorteo para este sábado que viene, yo creo. Si no es el sábado, va a ser el viernes. Cuidado ahí, cuidado ahí. Vamos a reducir el ascenso, ya lo está sufriendo el avión. Escuchar el stall, ya está sufriendo la pérdida de velocidad. Vamos a subir poco a poco ahora. Ahora sí. Va a tener computadores de vuelo, dice Cupo. Todavía, mira, lo tengo ahí congelado. No se puede hacer muchas cosas a la vez, no nos da el tiempo, hermano. Estamos bregando con todo, pendiente, tenemos hartísimas cosas. Estamos viendo a ver cómo nos organizamos bien para no fallarle. Sí, no tenemos todavía. Pero está, como les dije en el grupo, no está el proyecto, pero hay que encerrarse ahí unas semanas a lanzarlo el producto para que quede bien, porque si no después te vas a tirar en tu chequeo y ya vas a echarme la culpa. ¿Sí o no? Ahora sí ya aumentó la ground speed. Muy bien. Eso es bueno. Necesitamos que aumente el doble. Tenemos TAS de 211 nudos y indicada de 140 casi. No, Perú 2243 recibido. Mantengo fuera de pista 167. Ahí está. En el chequeo dejan usar celular. No te dejan usar celular. No te dejan. Tenés que llevar tu computador de vuelo, tu plotter. Y te dan una calculadora de escritorio que yo sepa, o si querés ya vos te llevas esa del colegio, no es la científica, para hacerlo más rápido, es más cómodo también para hacer los cálculos, los ejercicios, podés utilizarla esa. Tenés que llevar tu carta de navegación y tenés que llevar tu ¿qué se llama? Tu AIP, ¿no? Te tendrían que prestar en tu escuela, o si no ya llevarlo en digital. He escuchado que algunos lo dejan llevar en digital, si es que no tienen en físico, ¿no? Porque hay algunas escuelas que no lo prestan así nomás, no lo sueltan así nomás de golpe el AIP, es que cuesta caro y es difícil después de pillar. Aunque no sé si tendrán la última versión, pero igual prefieren no darlo así nomás. Ya estaba asustado, dice no seguir desde la web. Vas a tener que dividir con 4 cifras y decimales más. Lo más importante es sacar las coordenadas. También tenés que aprender a sacar coordenadas bien, porque en tu chequeo te van a dar las coordenadas y vos tenés que encontrar los puntos de referencia, o sea, decir los aeropuertos, y recién con eso sacar la ruta y hacer todos los datos. ¿Ves? Toma nomás su tiempo eso. Eso, okay, ¿qué más? Seguimos subiendo, ojalá que ya siga una hora más esto, ya llegamos. Quiero llegar directo al nivel de vuelo. Era que nos vayamos en el TBM más rápido. A ver, ahí le vamos a reducir un poco para que gane velocidad. Y vamos a jugar con la meteorología un segundo. Ya estamos a 27.000 pies, qué belleza. Y acá vamos a poner un poco de windy. ¿Qué rumbo tenemos? 146. 243 Lima Torre. Hacia acá. La Perú 2243, rueda posición y mantenga pista 16. Aquí esto lo vamos a poner en 0 y esto le vamos a aumentar por acá poco a poco, ahí poco a poco, y ahí cuidado con el stall. Eso es, vamos viendo que suba la ground speed, por favor. Bien, un poco más. Ay, que no llegue. Eso, ahí ya sabía que iba a sonar. En el 114, cerca de 114 nudos, ya suena la alarma. Pero ya se está recuperando, eso es bueno. Cuidado, cuidado, muchachos. Lo están baleando. 1000 pies para nivel. Está tambaleando ahí con el viento. Vamos, 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 vamos. Llegue, llegue, llegue. Tiene que llegar, tiene que llegar. Bueno, no sé si vieron o estuvieron viendo las noticias. Me puse a ver unos videos recién, ahora tuve tiempo. De aviación, ¿no? Salió el informe preliminar del accidente de China del 737. No sé si alguien había escuchado del accidente o se acuerda. Ya sacaron un informe preliminar del accidente y valga el comentario, ¿no? que pudimos apreciar de la situación. En teoría, ¿no? La información que se conoce, el factor principal de la causa del accidente sería inestabilidad emocional del copiloto, que podría juzgarse como un suicidio el accidente. ¿Qué tal? ¿Qué opinan de eso? Lo que escuché ahí estaba mirando, ¿no? Estaba mirando ahí Capilayton. ¿Qué día podría ser? Podría ser el miércoles. No, el jueves, no, el viernes, no, sábado. No puede ser el viernes. O mañana. altura 02447, coñacho 1012, viento 170 grados 6 nudos con máxima de 9, fijado 16, autorizado para aterrizar, prevé a Charlie, este es activo. Ok. ¿Qué más? Ya llegamos a 29.000 todavía. Necesitamos llegar a 29.000 pies. Sí, mañana vamos a estar en el trompillo. Sí, de 8:30 a 16 p.m. Eso es. Seguimos. A ver dónde está esto. ¿Dónde están las? Va, no las pillo, che. Parece que ya las borré o no. Qué raro. Bueno, ¿por dónde andamos? Ya llegamos a 29.000 pies. Ahora sí va a estar nivelando el avión poco a poco. Va a empezar a ganar velocidad. Eso, estamos volando pura costa. Vamos a esperar a que gane más velocidad el avión. Ahora sí, pues ya tenemos todo a nuestro favor. Ya está todo al favor. 300 nudos de ground speed, eso era lo que necesitábamos. Eso era lo que necesitábamos. Ya estamos llegando. El primer fijo, ¿no? A ver. Son 537 millas en total la ruta. Y son 214. Este es el tramo más largo del vuelo. Este de aquí es el tramo más largo. De ahí son 136, de ahí son 118. Tenemos que hacer que llegue a 400 nudos de ground speed el avión sí o sí. Porque si no nos vamos a quedar aquí hasta las 11 de la noche. Y no me va a dar el ojo. Ya me da cosa hasta poner música aquí en Facebook porque siempre nos quitan. Vamos a cambiar de radio. Vamos a cambiar de ATC y vamos a poner ATC de Santiago de Chile, ¿ya? Mira, hay 13 personas escuchando, es uno de los más escuchados. Ahora sí. Eso es. ¿Cuánto ya estamos? 330. Buenas noches. 29.7 en la fila 192, porque me mudo bien. Aquí vamos. Santiago Radar, muy buenas noches, en Chile 192, autorizado, cruza 1.4.4 por 17. Va. La Chile 198, buenas noches, Aerono Peixalpa, 6.000 pies, PNH 1015. Ajá. En Chile dice que está 150 grados, 8 nudos, Caboc, 14 grados por 10, 11, está frío nomás. PCB6, formación de tránsito a la 11 en el localizador de la pista 1-7 izquierda, 4 millas, 5.200. Ahí. Notifique tránsito a la vista. Vamos a tener que bajar creo a 25.000 para que el avión pueda estar más tranquilo. El Chile 06, recibe, mantenga separación visual. A ver. El Chile 103, información de tránsito a las 2 en viraje base para la pista derecha, 2.8 millas, 5.200 en descenso. Notifica tránsito a la vista del base 2.0. Tránsito a la vista y presentación del Chile 103. Recibe, mantenga separación visual con el Chile 103. A ver. Chile 103, llame ahora a Santiago Torre, 118,1. Buenas noches. Santiago Torre, Chile 103, buenas noches. Chile 026, contacte Santiago Torre, 118,1. Buenas noches. 18 horas, 026, Santiago Torre. Correcto. ¿Qué estamos haciendo acá? Santiago Torre, muy buenas noches, Chile 06. Está adaptando el proceso. Santiago Torre, una noche en el Chile 103 y en este tango pista 27 izquierda. 09 indicado más. 105 en Corea, continuamos la aproximación y en este tango 27 izquierda a la Chile 103. Recién está acelerando. Vamos a tener que bajar hasta 27.000. Número 2 y el tránsito de su compañía a las 10 convergen en Ugola, 23 millas, 245 en descanso. Sí, no hay otra. Para que aguante mejor. Aquí está muy fatigado. ¿Está? Eso es, ahora sí. A ver qué tal dicen acá. 14 y 1. Eso aquí. Acá seguimos. Chile 480, información meteorológica a partir de Uruguay. A ver. Omar y Tejeda encontrará viento norte, 350 nudos, 350 grados con 30 a 35 nudos. Seguimos. Bueno, a ver, vamos a hacer un repaso de lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que se han subido nuevos reels a Instagram, que también lo bueno es de que las historias ya sobrepasan las 300 vistas, cosa que antes no llegaba, apenas llegábamos a 200 y eso ya era harto, digamos. Ahora ya llegamos a 300, eso es excelente. La participación, igual eso es bueno. La respuesta a las encuestas, mira, aquí ya hay, ¿cuántos votos ya hay? Ya hay 31 votos en esta encuesta de acá, así que eso es bueno. Ok, ¿qué dice ahí? Eso es un gran avance, sí. Eso es buenardo. Ya, bueno, cuestión de números, ya, ni modo, ¿no? Eso siempre tarda en sumarse. Después, ¿qué más le iba a mostrar? En Facebook parece que prefieren que le suba memes que le suba noticias a ustedes, ¿no? Porque más le han dado like a los memes que subí que a las noticias. Entonces vamos a tener que hacer un intercalado como hoy, ¿no? Entre noticia y meme para que le den más chance a mirar los datos, porque en Instagram sí se ve que por lo menos lo ven, digamos. Pero necesitamos que la página también en Facebook, aparte de los directos en Facebook y aparte de las noticias, también tengamos otra chance. ¿Ya? ¿Escuchaste, viste lo que dijeron en la radio? Dice que hay ataque de rayo láser. ¿Escucharon lo que dijeron? ¿No? Dijeron que en la milla 8, dice, de curso final, están apuntándoles con láser a los aviones. Eso es un delito, ¿sabían? Eso es penado por cárcel porque es atentado contra la vida humana. No apunten con láser a los aviones porque encandila a los pilotos y se pueden estrellar. Ya. Después en TikTok nos está yendo bien. En TikTok nos está yendo bien. Eso es bueno, ¿no? Ya pasamos los 2000 y ya son 2200. Ahí, como la saben, ¿no? Es el TikTok, el de los memes netos, ¿no? Siempre a los chistes. Quieren reírse, vayan directo al TikTok de Charlie Papa. En YouTube es donde estamos un poco atrasados. En YouTube nos hemos quedado un poco atrasados. Vamos a ver cómo lo actualizamos, porque nos hemos descuidado mucho. Nos vemos con... Ah, ¿vieron el video de Mike Tyson que le dio el puñete al pasajero? Porque lo molestaba, ¿no? Le lanzó para su puñete porque mucho lo molestaba, che. En teoría dijeron que estaba medio drogado el pasajero que lo estaba molestando. ¿Cómo será, no? 205, buenas noches. En la llegada para 5000 pies, NH1015. ¿Ya vieron el setup que se armó el amigo de McLaren Aviation? Tiene dos laptops gamer en su escritorio, tiene su teclado ahí abajo. Se compró el Joke de Honeycomb y el de las potencias también. Y se compró los pedales de Logitech. ¿Qué tal? Festejando que había llegado a los 1600 suscriptores en YouTube. Mira vos. Ah, ya, y subió los videos de haciendo el unboxing. Haciendo el unboxing. Eso podemos ir mirando hasta que vayamos volando, porque no sé qué vamos a hacer, pero este bicho está muy lento. No vamos a tardar 5 horas. Y ya necesitamos acabar el directo. Vamos a tener que desviar al alterno. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A Arequipa? Me animo a desviar a Arequipa. Chile 101 por izquierda, reanude propia navegación a Ugola. Porque si no, vamos a llegar después muy tarde. Damos lateral Cusco al momento. Correcto, reanude propia navegación. Aquí vamos a poner aquí Arequipa. Hago la 1446, alguna posibilidad por derecha directa. Insert after at. Ahí. Desde 7000 pies por derecha directa. Vamos a tener que desviarnos a Arequipa. 7000 pies por derecha Londres, Crono 446, gracias. De Belep a Arequipa, aquí vamos a poner acá fly plan. Arequipa es Sierra Papa Quebec Uniform. Sierra Papa Quebec Uniform. A ver aquí. Sierra, Papa, Quebec, Uniform. Enter. Ahí está. Eso es. Y de aquí, ¿qué se llamaba el fijo que estábamos volando? Eblep. Aerosky 175, buenas noches, contacto a radar. Eblep. Los 4 grados, salida, hacienda para 270. ¿Qué los 4 grados y ascenso para 270 o Aerosky 175? Correcto. Aquí le 480, autorizó ILS Tango 175. Eblep, y de ahí. Este de acá hay que quitarlo. Remove, 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 remove. Correcto. Ahí. Alfredo Rodríguez, ¿no? Eso queremos. Bien. Ahora sí, ya quedó. Procedimientos. Arrivals. ¿Qué pista vamos a llegar? No carga nada de datos. A ver. Approach. Flight plans. Procedimiento. Hay que dejarlo que cargue ahí, tarda un poco. Heredia, García y Guimer también, ¿no? Le dio, no lo había leído. Guimer, ¿cómo anda? Buenas noches. Tanto tiempo. Contacto ahora radar, frecuencia 126. Este está bien. 126.3. Buenas noches, señor. Muchas gracias. Aerosky 175. Aerosky. Es famosa la línea, ¿no? En Chile. Aerosky. Muy buenas noches, Aerosky 175 en ascenso 9210 para 270. Lo bueno de esta frecuencia es que te une todas las frecuencias en una sola. O sea, de este audio te une la frecuencia de torre, superficie, la de radar, la de departure, de approach y todo, todas las te lo une. Te lo une uno solo. Eso es lo bueno. Yo creo que por eso lo escuchan bastante gente. Otro partido lamentable de Oriente, el de ayer, dice. Pues una vaina. Mañana se juega la Champions. Queremos la Champions. ¿Vieron el video de Queremos la Champions? Queremos la Champions. ¿A qué hora es? A las 3 de la tarde. Vamos a tener que comprar ¿qué se llama? Star Plus. Corinthians con Boca juega mañana en la noche. Sudamericana juega... no juega nada. Libertadores juega... no juega nada. Solo es la Champions a las 3 de la tarde. El miércoles, el Liverpool con Villarreal y River en la noche. Juega el Tigre el miércoles a las 10 de la noche, tardísima. El miércoles a las 10 de la noche podemos hacer directo y de ahí viene el partido del Tigre en La Paz. Después Sudamericana todavía no juega nadie. El jueves juega Manchester United con el Chelsea. Ese partido va a estar bueno. Ya juega Always Ready. A las 10 de la noche lo van a hacer jugar en el Alto. A los Deportivos Cali lo van a matar de frío. El Wilstermann juega a las 6 y Oriente a las 8. Va a estar full partidos el día jueves. Empieza Wilster a las 6, de ahí Oriente a las 8:30, de ahí Always Ready a las 10 de la noche. Se van a romper de frío en el alto. Y después, ya bueno, ya esto es el viernes, ¿no? Viernes esto es Liga Nacional. Ya el sábado sale campeón el Madrid, supuestamente. ¿Qué más partido va a haber? Juega el Tigre con Real. No va a estar tan bueno. ¿El domingo? El domingo le toca Oriente a las 8 de la noche, ese va a estar bueno. Y... uy, el clasicango del alto. Va a estar Always con Bolívar, que lo tienen que ganar sí o sí. Esa va a ser la jornada de fútbol, hay que estar consciente de eso, porque si no después... Está venteando con 12 nudos, ya viramos a la izquierda. Sigue todavía, ¿no? Falta un minuto más. Buenas noches, descienda para 10.000 pies con el H1016. Ahora sí, ya vamos a virar. Santiago, buenas noches, Aeroméxico 011, ventanas 4, abandonando 3.500. Aeroméxico 011, buenas noches, contacto radar, hacienda ventanas 4, mantenga restricción de 9.000 pies. Eso. Sin contacto radar. Contacto radar, ventanas 4 a 9.000 pies, Aeroméxico 011. Mirando. Vamos a meteorología real. La Chile 062, contacte Santiago radar. Ahora sí, estamos a 138 millas del aeropuerto del aeropuerto de Arequipa. Eso es. Hubo un pequeño, una pequeña sacudida por ahí, pero ya todo está controlado. Hicimos que la sobrecarga flote hasta el techo. En Chile 062, buenas noches, continúa en ruta directa y si lo mantenga a 10.000 pies con EH 1015, espere para inferior, próximo al aeropuerto. Continuamos para 10.000 pies, eso es. 1015 con EH 1006. Bueno, César Farías dice, ahora es DT del Aucas de Ecuador. 117, reduzca 1209 indicado o menos. ¿Qué más nos falta ver por acá? No. Ah, Moon Knight, ¿no? No he visto el tercer capítulo, ya es el cuarto, ¿no? El cuarto capítulo de Moon Knight, no lo he terminado, no lo he podido ver. A ver cuándo lo veo. Es que es medio pele ver de uno por uno. A mí me gusta verla de dos en dos los capítulos, ¿no? Para que todavía tengas ganas de quedar enganchado con la serie. Media hora más, pero ya vamos a ir bajando, vamos a ir bajando. Pero que hay 205, Santiago. Vamos a poner aquí el descenso para 20.000 pies inicial, que vaya descendiendo el avión, y eso nos sirve para ganar altitud, para ganar un poco más de tiempo. Eso es. Tornar 127 recibido, descienda para 8000 pies. Directo a Arequipa. Esto es el Océano Pacífico. La noticia del día es que Elon Musk ya compró Twitter, ¿no? ¿Ya escucharon eso? Escucharon que compró Twitter ya. Ya ver, estaba escuchando yo los datos en la tarde. salir en cultura de cancelación. A ver. Ah, hacer las células, ¿no? El Antonov Alfa November 225, símbolo de la aviación ucraniana, será reconstruido tras la guerra, dice. Se calcula que para recuperar el avión costará cerca de $3.000 millones y varios años de trabajo. Yo creo que es una buena noticia, bueno, no es buena noticia, puede ser una buena oportunidad para actualizarlo y modernizarlo. ¿Sí o no? El mirilla, ¿no? Mirilla en ucraniano significa sueño. Establece un costo de menos de $3.000 millones, más de 2.700 millones de euros el cambio actual. Ucrania espera que sea Rusia quien pague la reconstrucción, ni de chiste lo va a pagar. Ni de chiste, sea como sea, llevará varios años de recuperación y dependerá del enlace final de la guerra. ¿Qué prefieren? Es que era, dice, ¿no? El símbolo del país. El símbolo del país era el Antonov. Por eso es que les ha dolido bastante. 6 motores, 32 ruedas, 84 metros de largo, 88 metros de envergadura. Rompió 240 récord Guinness el avión. En un solo vuelo su carga más pesada es de 189.000 kilos. ¿Qué les parece? Chile 062 aumenta 230 nudos indicados. Aumentando para 230 nudos indicados en Chile 062. Es un símbolo del país al construirse tras el desastre nuclear de Chernobyl. Aunque curiosamente también es uno de los últimos vestigios de la URSS, fruto del proyecto militar soviético de los años 80. Este avión realizó su primer vuelo en el 88. Fue concebido para transportar fuselajes de los transbordadores espaciales soviéticos Burán. Pero con el fin del programa y la caída de la URSS, el mastodónico avión permaneció parado hasta que la compañía aérea Antonov lo recuperó para vuelos comerciales y de carga. En este último apartado, ¿cómo es? En este último apartado se convirtió en toda una bestia aérea transportando objetos como locomotoras, camiones de bomberos, generadores eléctricos. A Chimoré fue el que trajo, pues no, generadores eléctricos, supuestamente. A ver, quieto. No nos ayudes. No nos ayudes. Del 89, entonces necesito que venga por acá. Tranquilo, ya se va a recuperar. Eso es. Ahí estamos. Nos sirve, ahora sí nos sirve. Que lleguemos menos tiempo, por amor de Dios. Necesitamos aterrizar de plane, land the plane. Eso, los 300. Dale más power. Muy bien. When I arrive to my destination faster than I go, Esto lo vamos a hacer. Ñocho. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, este meme es un clásico, ¿no? Dice, el señor Perdión, parece que su equipaje está demasiado pesado para el avión. Tendrá que sacar cosas y ponerlas en su equipaje de mano, el cual va en el mismo avión. Suele pasar, por lo menos. Eso es. Ahora sí. Acá como vamos. Vamos todo bien. La Chile 06, posición correcta, torre 118,1, buenas noches. Esto es una torre de nosotros. Muchas gracias. A ver. Está nevando en Cocha, dice. ¿Es verdad? ¿Será verdad eso o mentira? Vamos a quitar un poco menos de potencia. Eso, ya está llegando a 20.000. Vamos a seguir descendiendo. Ahora para 15.000 pies. Hasta eso ya cruzamos el cerro. Un poco menos de power. Estamos a 85 millas. Ahí. A ver, ¿qué más dicen las...? Ay, me olvidé aquí. 18 personas dicen que sí, 2 dicen que no. O sea que mañana subimos nuevo sorteo, ya saben. Mañana publicamos el nuevo sorteo del póster. Falta casi un mes para que se estrene la película. ¿Qué les parece? Falta un mes para que se estrene la película de Top Gun 2. Yo digo que deberíamos comprar una sala, toditos, los de Charlie Papa, e ir a mirar todos juntos, ¿sí o no? Y que vayan con sus presillas y su camisa. Mira cómo tiembla el avión en la cordillera. ¿No ven cómo sacude? Mucha turbulencia ahí. Mientras que cruzamos aquí las montañas. Mira eso que sonó, es Toll de Alta. Eso es. Un poco más, ya llegamos. Y ya llegamos, estamos a 68 millas. Vamos a quitar aquí esto. A ver. Uy. Vamos a quitar un poco menos de power para que no se sobreexceda la velocidad. ¿Qué pasó aquí? Se cayó el audio, ¿no?, de la frecuencia. Aquí. A través de 17.000 pies. Estamos a 8 minutos del aeropuerto ya. Caso esto, son las 10 de la noche en punto. Eso es. Qué extraño, che. Ahora sí, volvió. Ahí está, qué novedad de McLaren. Lo tengo que bañar, viejo. No lo he podido bañar porque para venteando fuerte y amanece nublado. Y peor que le tira su chubasco 2 minutos y ya termina todas las patas sucias. No hay cómo agarrarlo, tengo que buscarle novia, parece, para que se calme. Lo voy a poner ahí en el deber para que lo vean su foto. Ahí lo vamos a tener que agendar una cita, parece, pareciera. Para allá parece que es el aeropuerto. Mira, esto es puro desierto. Es puro desierto, che. 15.000 pies. Vamos bajando más. Vamos para 10.000 ahora. Ya estamos cerca. Vamos para abajo. Eso es. A 5 minutos, dice, del aeropuerto. Chile 173, contacte Torre 118,1. Buenas noches. Torre 18,1, buenas noches. Pero qué raro que no aparezca ahí. Este es el Beechcraft 350. Mira, tenemos un tráfico a la izquierda según el radar. Tu otra izquierda, por allá. Bueno, no aparece. Debería aparecer. Es cierto, no volamos en Batsim, ¿no?, para hablar en inglés. Ya vamos a estar poniéndole para repasar otra vez. Ya saben que hay el libro para inglés aeronáutico para pilotos disponible en el catálogo de Charlie Papa. Acá debería estar el otro aeropuerto, ¿no?, cerca. Menos de power, a 5 minutos del aeropuerto. Eso es. Estamos a 34 millas. Cuando estemos a 10 millas le vamos a poner viento real. Mira cómo nos sacude el viento. Nos ha agarrado fuerte, che. ¿Fuerte o fuerte? Yo creo que fuerte mejor suena. ¿Será que llevamos el la caja meteorológica mañana al aeropuerto para probarla. Lo malo es que necesito pues una batería, un cargador. Se necesita ahí un cargador portátil. Tengo, pero lo malo del cargador portátil es de que no es continuo y se apaga, no lo detecta, no, como su consumo de energía es bajo. Claro, es que hay unos 75, contacté con frecuencia 1.9,35 buenas noches. Su consumo de energía es tan bajo que no lo detecta y se apaga, y tengo que estar a cada rato ahí enchufándolo para que se reinicie, y cuando no pasa, y cuando pasa eso se descalibra. Se descalibra la hora y se descalibra la... Aparte de eso, se descalibra el sensor de presión, y no lo calcula con la fórmula que le insertamos, porque nosotros le insertamos una fórmula para que nos mande el QNH y nos mande la elevación de terreno promediada con esa variación de presión. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Qué te parece? Pero puede ser para probar. Ya se ve, creo, el aeropuerto allá al fondo, ¿o no? Creo que veo un foco allá alumbrando. Por allá. Ese debe ser. Esa luz de allá debe ser el aeropuerto. Vamos más allá. 16 millas, ya saben, a las 10 le vamos a quitar el viento de cola y le vamos a poner meteorología real. Mucho cuidado. Mira que acá la turbulencia está está fuerte. Para que vean lo que se siente volar en montaña. Ahí estamos, 10.000 pies, 12 millas. Ese allá debe ser el aeropuerto. Ese de allá debe ser. A ver, vamos a hacer otra vez un... Sí, ya la veo la pista, ya está. Ese es el aeropuerto. Ya tenemos pista a la vista, muchachos. Vamos a quitar un poco de power. Ya, porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir cuando le pongamos tiempo real. Poco menos de velocidad allí. ¿Ve? Overspeed. Un salto de ahí en la Matrix. Eso es. Y autopilot, disconnect. Vamos manual. Más a la izquierda. Perdemos más altitud, obviamente. Compensamos el avión. Eso es. Hay que perder un poco más de velocidad para bajar el tren. Que no se dañe. Eso es. Que llegue a 160. Ahí. Y tren abajo. Perfecto. Primer set de flaps. Tenemos pista a la vista. Vamos con landing lights on. Full flap. Vamos bajando porque lo veo alto de la aproximación. Siento que estamos muy altos. Y venimos a todas. Aquí está el BOR. Estamos pasando vertical el BOR. Tiene una muralla construida alrededor del BOR, parece. 500. Parece entrando al alto esto. Bueno, che. Es que recién dejó de flotar. Y eso que hemos entrado a un lado de la pista. Que se siente, vamos, flaps up. O es la perspectiva, parece que nos engañó la perspectiva y por eso es que entramos más chueco. Ok, vamos a poner aquí parking brake, lo vamos a apagar aquí, esta vaina, el bicho se apaga aquí. Jóvenes, hemos llegado a Arequipa, hemos tenido que desviar por operaciones. Hemos tenido que desviar aquí por operaciones, por órdenes de la empresa. Así que aquí nos vamos a quedar a que nos remolquen. ¿Será que me remolcan si lo pongo yo aquí? Que comenzar push. Comenzar, a ver. Ah, me remolcan, mira. A ver. Si pongo acá me remolcan en apagado. Qué bien, en caso de que tengamos una emergencia no van a poder remolcar. Bueno, con esto nuevo nos despedimos, jóvenes. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Llegamos sanos y salvos. Gracias a Dios. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana en el aeropuerto. Vamos a ver si hay directo. El aterrizaje fue porque vinimos muy embalados. Era que le quitemos la velocidad rápida antes de un poco más lejos para que se acerque más el avión. Es que hemos venido muy alto, si te has dado cuenta. Venimos muy alto, veníamos con mucha velocidad vertical de descenso. Y al hacer el flare, el avión flotó bastante. Nos flotó bastante, che. Así que no es más por hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos. Se cuidan, jóvenes. Hasta la próxima. Bendiciones. Chau, chau.